Estamos con un, una charla que tiene que ver con reanimación solo manos, que es la reanimación que se utiliza para el ámbito extrahospitalario uh -huh. y para todas las personas que eh, no son profesionales de la salud. Estas técnicas que vemos hoy están destinadas a toda persona mayor de 8 años que en caso de necesitar reanimación cardiopulmonar, que eso significa RCP, con dos pasos simples podemos duplicar o triplicar la posibilidad de sobrevida de la víctima. Toda persona que de manera súbita colapsa, cae al piso y necesita reanimación, que es aquel que no responde a estímulos, no respira o respira con dificultad, necesita que se le realice reanimación cardiopulmonar. Con solo dos pasos, según la Asociación Americana del Corazón, eh, se puede llegar a ayudar a la víctima. Como paso uno, llamo a la ambulancia y el paso dos es comprimir en el centro del pecho fuerte y rápido hasta que llega el personal entrenado en la ambulancia. ¿eh? Con eso sostenemos la circulación de sangre mientras la ambulancia está viniendo con el médico. Está destinada a, a qué personas en esta oportunidad aquí en nuestra ciudad? Eh, tenemos gente de la comunidad, gente de empresas, que también eso es importante como para ir trabajando y expandir en cada uno de los ámbitos de la comunidad. Tenemos. Eh, profesionales de la salud que trabajan en un centro de rehabilitación para chicos con necesidades especiales que también está piola para, para que ellos compartan estos protocolos. La idea es trabajar desde el lugar de multiplicadores, que cada uno de los que tenemos en este curso practique las habilidades, practique con los maniquíes que tenemos y después ellos multipliquen en casa con sus compañeros de trabajo para que entre todos sepamos que mientras la ambulancia está viniendo se puede ayudar que es lo que mucha gente no sabe o a veces tiene miedo. En OSDE damos esto desde el año 2011, tenemos certificación por la Asociación Americana del Corazón para dar los cursos de reanimación, que es una de las entidades que arma las guías de reanimación que se utilizan como protocolo a nivel mundial. ¿eh? Esto es algo que eh, deberíamos saber todos. ¿eh? Uno a veces piensa y dice, son solo dos pasos, es una capacitación que se puede hacer en cualquier momento y que solo nos puede demandar una mañana, algunas horas, y podemos salvar una vida en cualquier momento o en cualquier lugar, porque a veces podemos estar en una situación en donde no nos esperamos y bueno, a una persona le sucede algo y podemos ayudar, ¿no? Sí, tal cual. La, como siempre decimos, la emergencia nunca avisa y siempre es importante adelantarse a eso como para poder aprender y ayudar. Esto tendría que aprenderse en el colegio como aprender a leer y a escribir, si bien ya se empezó a dar en algunos colegios como prueba piloto. Esto tiene que formar parte del plan de estudios, que también ya se está trabajando en eso, como para que en un tiempo cercano en el colegio se aprenda qué hacer ante una emergencia o reanimación o maniobras de desobstrucción de la vía aérea, como también aprender a leer y a escribir, como siempre decimos. Bien. ¿no? ¿Es la primera vez que vos te lo organizas aquí en San Carlos Centro? En esta ciudad sí. Nosotros desde que comenzamos en todo el país ya fuimos a todas las provincias, vamos también a ciudades. Eh, conociendo lugares nuevos, entrenando gente en lugares nuevos y desde que comenzamos con la certificación de la Asociación Americana del Corazón ya dimos curso a más de 13.000 personas, así que estamos eh, contentos. Tanto a nivel interno en la organización nuestros compañeros toman el, el, el taller de reanimación, sino que también los cursos se dictan para la gente de la comunidad, docentes, profesionales de la salud. Eh, gente de empresas, inspectores de tránsito, bueno, depende, en cada lugar a través de Fundación OSDE también se va invitando a personajes y personas de la comunidad para que vengan y participen de esto con la idea de multiplicar los contenidos.